la secuencia de operación de la máquina. ¿Por qué es importante? Porque por medio de esto yo voy a poner atención. Yo veo aquí la secuencia de operación, qué es lo que la máquina hace. En dado caso que hubiera o hiciera algo que no es normal, yo voy y miro la secuencia de operación. En hearing mode digo, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Y yo agarro mi timer y yo digo que después de tantos segundos tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro. Esta es la secuencia de operación. No nomás para esta máquina, sino también para esta, para las máquinas de hielo, para estos y para todos aquellos equipos. Por eso es importante no tirarlo. ¿Ok? Luego, después del mantenimiento, viene el troubleshooting. El troubleshooting es básicamente diagnóstico de la máquina. Y después de puesta en marcha, no está trabajando. Ya, chinga, ¿por qué no? Y ahí está usted quebrándose la cabeza. Pero pues usted tiró el libro. Y aquí está el troubleshooting y los componentes del furnace y todo lo demás. Aquí viene el blower data de lo que estaba hablando ese programa. Ahí vienen cuántos CFMs tiene que dar, velocidad alta, velocidad media y la presión estática que debo de tener yo en la máquina. Dicho esto, en dado caso de que algo fallara, pues me voy a la página que está diciendo. Voy a la página y dice, ok, pues aquí dice que tiene 3 códigos. ¿A qué voy a ver los códigos, no? Yo voy y veo la página de troubleshooting y ya yo, ahí la leo y todo. Créanme, es mejor que usted tome 10 minutos para leerlo que se aviente 2-3 días para revisar la máquina. Y luego el cliente va y lo mira a usted que está leyendo enfrente de la máquina. ¿Todo bien? Ah, sí, ahorita. Ya por otro ratito. Pasaron 2 horas y la máquina y el frillazo. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, ya casi. No, eran unas cosillas que le faltaban ya. Pues no le entiende. Por eso es necesario que sepa todo lo que la máquina debe de llevar. ¿Okay? Y si usted lo lee, se toma el tiempo para leerlo, mucho más fácil se le va a hacer a usted en la vida. Le va a pasar una sola vez y ya para la otra ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Cuando le toque hacer otra máquina de esta, ¿qué cree? Usted ya tiene experiencia, la misma marca. ¿Por qué cree que los fabricantes de equipo no le venden al público? Tiene que ser alguien especialista, un contratista con licencia. Si usted va en este momento a quererla comprar, no se la venden. Para empezar, pues usted ni sabe cómo funciona la máquina. Pero una vez que usted se convierte en comprador de ellos, usted se hace dealer de la marca y ahora le van a vender las máquinas que usted quiera. Pero porque usted ya sabe cómo instalarla, usted ya sabe el procedimiento, usted ya sabe sus fallas, usted ya sabe todos los códigos, cómo se instala, todo. ¿Verdad? No está abierto al público para comprar máquinas. Principalmente esta no se la venden a nadie. La Goodman a lo mejor la consigue usted en internet. La puede comprar usted en internet. Pero igual, ahí mismo dice en el papelito, que tiene que ser instalado por un contratista certificado, porque si no lo instala y usted llama, ya no sirve, el compresor ya no sirve y quiero que me den la garantía. O sea, a ver, mándeme el número de la licencia del contratista que lo instaló. No, pues es que aquí ya estaba. Ah, pues, si no la instala un contratista no se lo puedo dar. Y ahí cuando de repente me llaman a mí, oiga, fíjese que no puedo conseguir un compresor. Pues buena suerte. ¿Ah? ¿Por qué? Porque pues a mí me costó, al igual que a ustedes les está costando venir aquí a las escuelas, porque los otros están bien acostaditos viendo la tele y hasta con un sandwichito y acá. Pero en cambio ustedes no, ustedes sí están haciendo por aprender.
y a ustedes les está costando. Entonces, a mí, 18 años aprender este jale, como para que venga Oscar y me diga, ¿me ayudas a comprar una máquina? ¿Qué pacho? ¿Verdad? O sea, múchate con una feria y a lo mejor sí, ¿verdad? Ajá. No, 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 se hace. Se compran todos los virgen y ya usted la hace. No, no la venden ya hecha. Ajá. Sí, la trampa va a ir dependiendo cómo va sus posiciones. Por ejemplo, si esta estuviera al revés, dicen allá en mi rancho, al revés volteado. Es lo mismo, ¿que no? Si esta estuviera en una posición horizontal, así, ¿ah? Esta trampa yo la voy a poner para qué lado. ¿Aquí me va a funcionar? No. Esta trampa la tengo que poner yo para este lado. O aquí mismo, pero le hago una entrada un poquito más larguita y le pongo la trampa antes de entrar. Y ahora sí, va a caer primero la trampa y luego le va a dar para allá. O sea, esa es la forma como va, sí. ¿Cuál pipa? ¿Esta? ¿Esta? Esta pipa no viene, nosotros se la tenemos que poner. Sí, viene del coyo. Viene del coyo. El coyo trae, recuerden lo que les dije anteriormente, el coyo trae dos salidas. Una le llamamos primaria y la otra secundaria. Ahorita esta está conectada en la salida primaria, pero como yo no tengo otra pipa, le puedo poner otra pipa si yo quiero, pero para propósitos de enseñanza yo le puse en la secundaria un sensor de seguridad. Y aquí está, es este sensor que está aquí a un lado. ¿Para qué? Para que, en dado caso, que lo que le comenté el otro día, que se sobrellenara, la máquina se va a apagar evitando daños a la propiedad, ¿verdad? Ok, luego, aquí mismo en la máquina viene la información de el airflow. Aquí está, y el número del modelo, y la velocidad que yo le tengo que dar una vez que yo ya verifique la presión estática. Toda esta información aquí tiene que estar. Así que para la otra vez, después de enero, vamos a hacer primero aquello y luego enseguidita regresamos a la máquina para que usted meta manos a la obra. Cada uno de ustedes tiene que checar eso. No nomás esa, para la otra vez que venga va a haber otra máquina allá, para que no se me amontonen aquí. Unos trabajan allá, otros trabajan acá y otros trabajan en esta. Va a haber tres máquinas. Y esto, todo esto lo vamos a hacer aquí. ¿Ok? Ahora, dicho esto, ahora sí, quitamos la de atrás, allá, la mesita de atrás, y ahora sí, vamos ahora sí a revisar las máquinas para recuperar que no vimos ayer, que no vimos la semana pasada. Lo mismo que voy a explicar aquí es lo mismo que se va a poner allá. Ok. Transferencia de calor. Cuando un refrigerante se encuentra a alta temperatura, no es posible que pase de alta temperatura a alta temperatura. Tiene que ser de alta temperatura a baja temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero, por ejemplo, sacar refrigerante de un equipo que está a alta presión, yo necesito que el tanque al cual yo lo voy a poner esté a baja presión también. Si tengo una máquina a 95 grados de temperatura y esa máquina es de 410, agarro mi tabla y digo, ah, caray, está como a 300 PSI. Y luego tengo el tanque que está bien caliente también. Ahí es donde entra la ley de la termodinámica, que se la tienen que
aprender bien que a mayor presión, mayor ¿qué? Igual viceversa. Entonces, yo tengo 95 grados allá, yo quiero meter ese refrigerante aquí. Pero también mi temperatura está a 95 grados afuera, quiere decir que este tanque, aunque no tenga nada, está caliente. No tiene presión, pero está caliente. El grado de transferencia de allá a acá, en cuanto yo empiece a transferir esa misma presión, se va a meter aquí. Y la misma temperatura. Para poder yo recuperar ese refrigerante de esa máquina allá, yo necesito utilizar un truco para poder enfriar este tanque. Voy y me consigo una cubeta, le pongo hielo y unas cervecitas adentro. No. Voy y me consigo una cubeta, le pongo hielo a la mitad con un poco de agua y sumerjo yo el tanque adentro del hielo y ahora este está a otra temperatura. Y ahora sí ya yo puedo transferir de la alta a la baja. Así que cuando ustedes estén en ese momento, acuérdense de los trucos que se tienen que utilizar. Si esta máquina no puede sacar ese refrigerante de allá y meterlo acá, ¿por qué? Se va a estar apagando cada rato, porque hay una diferencia, la presión es la misma. Se va a estar apagando cada rato. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con la máquina? La máquina tiene una entrada y tiene una salida. Supongamos, ¿dónde está tu pipa, Osvaldo? Préstamela. ¿Cómo yo voy a recobrar? Y aquí trajeron otra. Oh, ¿estás viendo que no me quiere regalar nada? Ahora menos. No te sientas, Osvaldo, allá lo puedes usar, allá lo vas a usar, ¿eh? Supongamos que esta es mi máquina, esa máquina de ella. ¿Okay? Aquí yo tengo el puerto de entrada. ¿Yo cómo voy a conectar con tres mangueras solamente? Una, dos, tres, igual que están allá, las mismas tres. ¿Yo cómo voy a conectarla para poder sacarla? Si mi máquina, yo tengo una entrada y una salida, pero nada más tengo tres mangueras, yo necesito una entrada, una salida y luego conectarme al equipo y luego después del equipo conectarme al tanque. Necesitaría yo otra manguera, ¿verdad? Pero con estas tres mangueras se puede utilizar, se puede hacer. Lo primero que yo hago es de que esta siempre yo la voy a conectar. Esta se conecta directamente a el sistema de donde yo quiero sacar refrigerante. ¿Cuál es el sistema? La máquina. Esta. ¿Por qué esta? Porque yo necesito medir aquí cuando ya no exista refrigerante adentro. Recuerden que esta se va a vacío, ¿verdad? La otra no se va a vacío, pero esta sí. Entonces yo lo primero que hago es de que agarro mi manifold y yo me conecto a la máquina de esta forma. Y si la máquina tuviera refrigerante, me va a marcar aquí la presión que tiene esa máquina. Entonces esta parece que tiene un poco de presión, se la voy a quitar aquí. Ahí está. Entonces la habías llevado con presión. Quiere decir que no se le salió. Luego después de allí, ahora yo necesito otra manguera para pasar este refrigerante a la máquina donde voy a succionar. Nunca utilicen el compresor. En el caso de que el compresor funcionara, qué bueno que funcione, pero nunca utilicen para recuperar refrigerante. El compresor no debe trabajar en vacío nunca. ¿Okay? Luego después agarro yo esta otra y la voy a conectar esta a la entrada.